En este video voy a hacer un análisis muy profundo de las ventajas y desventajas que tiene este popular servicio de hosting. Se trata de Bluehost. En la primera parte revisaremos las características que ofrece y lo vamos a comparar con otros proveedores de hosting y en la segunda parte voy a hacer una compra real aquí en el video contigo para que veas cómo es el proceso de compra y también lo vamos a revisar por dentro, vamos a ver cómo instalar WordPress, cómo crear cuentas de correo, cómo pedir soporte técnico para ver si es fácil, si no es tan sencillo, vamos a revisar todo el panel de cliente de este proveedor de hosting Bluehost. Te invito a que te quedes hasta el final de este video porque estoy seguro que te vas a encontrar algunas sorpresas que no sabías. Además que te voy a compartir mi opinión y punto de vista para ver si realmente conviene contratar este hosting. En el caso que quieras seguir esta reseña conmigo o que una vez que la hayas visto decidas contratar este hosting, te voy a explicar cómo obtenerlo con el mayor descuento disponible en internet. Abajo de este video, en la descripción en YouTube, te voy a dejar un enlace el cual te va a llevar al mayor descuento disponible en internet para contratar Bluehost. A continuación, vas a llegar a una pantalla como esta o como la que te estaba mostrando anteriormente. La verdad es que Bluehost cambia constantemente la pantalla por cuestiones de marketing. El descuento que tienen en este momento. Momento es hasta un 70%, no quiere decir que sea un 70% en todos los planes, sino que es hasta un 70%. Realmente, este, este descuento es súper variable a lo largo del año. Pero no importa cuando estés viendo este video, hayan pasado meses o incluso años, los enlaces de descuento en mis videos en YouTube siempre los actualizo una vez al mes. Por lo tanto, te garantizo que siempre te va a llevar al mejor descuento disponible que esté en internet. Y bueno, una vez que llegues a esta pantalla o a la que sea realmente de Bluehost, porque como te decía, cambia. Mucho eh, por temas de marketing. Lo más importante al que debes entrar, mira cómo aquí estoy en hosting. Vamos a seleccionar esta opción que dice share hosting, que es el hosting compartido. Es el que regularmente se utiliza en internet en más del 90% de los sitios. Me atrevería a decir que más del 95% de los sitios está creado en hosting compartido, que sería el nombre en español. Hay otras opciones, hosting dedicado que es muy, muy avanzado para proyectos gigantescos de millones de vistas eh, constantes. Entonces, bueno, es realmente para proyectos gigantes, enormes. B BPS Hosting digamos que es un, es un intermedio entre un dedicado y un compartido, digamos cuando un proyecto ya está escalando a tener miles y miles de visitas al día, bueno entonces es una opción un BPS, pero de eso ya te platico en otro video. Ya sea que quieras utilizar el hosting para subir tu página web en HTML, directamente en código, en algún CMS o incluso en WordPress como estás viendo aquí, este, este servicio de Share Hosting te sirve tienen acá el tema de WordPress, pero es más marketing que otra cosa, realmente es exactamente lo mismo. Entonces, voy a seleccionar aquí Share Hosting, que es el que te recomiendo contratar. A continuación vamos a bajar y vamos a ver los diferentes planes que tiene Bluehost o que nos ofrece. Más adelante vamos a ver las características un poquito más abajo, pero antes quiero hacerte un resumen rapidísimo para que a lo mejor veas lo más relevante, lo que yo considero más relevante entre estos dos planes que están aquí, Básico y Plus, son los que yo considero los ideales para la mayoría de las personas. Yo sé que ellos te recomiendan este y es algo un poquito capcioso aquí porque mira cómo el precio es exactamente igual y dirías, bueno, me conviene más este, ¿no? Es verdad que te conviene más este, pero solamente en el primer año. Mira cómo el descuento es más grande que este para el primer año, pero después la renovación obviamente ya es a precio normal. Y mira cómo aquí aparece el precio normal. Aquí lo puedes ver. Esto está en dólares y por supuesto, por cierto, no lo había mencionado, se puede contratar desde cualquier parte del mundo sin ningún inconveniente. Estos precios están en dólares americanos, en USD. Entonces... Ve por ahí un poquito como el primer año sí es muy económico, pero digamos que sí se va a hacer una diferencia eh, pues significativa para los siguientes años. Y lo que hay que considerar sobre todo son las características, si realmente es lo que buscamos o están sobradas incluso. Vamos a revisar estos tres sobre todo. Primero tenemos el básico, la gran diferencia que tiene este contra los demás es que es de un sitio web, es decir, solamente puedes crear una página web con un dominio propio, es decir, un .com, solamente puedes hospedar en este plan una página web. Este de aquí mira cómo tiene sitios web ilimitados y también este, por supuesto que también el Pro. Es decir, este básico recuerda que es solamente para uno, esa es una de las grandes diferencias otra diferencia que yo particularmente no la considero relevante y lo he mencionado mucho en mis videos es el tema del almacenamiento, hoy en día no es un factor realmente relevante, a veces dicen, oye es que se tienen más gigas realmente es poco probable que uses todos los gigas entonces de, de almacenamiento por eso no tiene mucho caso por ejemplo 10 gigas la verdad es que está sobradísimo para un sitio web aún así que agregues muchísimas imágenes que tengas cientos de productos y vas a agregar una tienda por ejemplo, realmente está muy sobrado incluso si tuvieras miles de productos realmente sigue estando sobrado, entonces realmente no le tiene mucho caso que te preocupes por el tema de los gigas o del almacenamiento. Digamos que donde sí es algo importante es cuando agrega sitios web ilimitados, porque obviamente no es lo mismo agregar tres sitios web agregar 50 sitios web donde el almacenamiento empieza a ser un factor. Ahí sí, a lo mejor, digamos que es la única diferencia y es una de las más fuertes que yo veo entre estas dos opciones, entre el Choice Plus y el Plus, digamos que tiene el doble espacio Digamos que esta es buena opción en el caso de que te dediques a crear sitios web y que no requieras un panel por cada cliente, sino que requieras un zip panel para tener todos ahí almacenados. Este de aquí podría ser una buena opción. Aprovecho para hacer un paréntesis aquí. Si quieres aprender todo sobre hosting y cómo manejar clientes, en el caso de que te dediques a eso, te voy a dejar unos videos aquí en la descripción. Hice una serie completísima sobre yo cómo hago sitios web para mis clientes y cómo administro el hosting para ellos. Y bueno, continuando un poquito, mira cómo aquí aparecen algunas características adicionales que no tienen estos. Mira cómo dice que tiene la privacidad del dominio, digamos. La verdad, la privacidad del dominio es algo muy económico y para que sea un diferenciador entre estos planes no lo considero relevante, es mejor conseguirlo por otro lado, de otra manera. Entonces, no. Las, las eh, digamos el respaldo de los sitios, pues dice que es automático pero realmente hay plugins y herramientas que te permiten hacerlo, entonces tampoco se me hace un factor definitivo. La única razón por la que yo cambiaría en vez de un plus, imaginemos que yo me encuentro en una situación en la que quiero sitios web ilimitados. Bueno, tengo estas dos opciones, ¿no? Entonces, la única diferencia es que vaya a agregar muchísimos, muchísimos sitios y que requiera los 40 GB. Si no, realmente me quedaría con este. Si soy una persona que va a agregar unos 5 sitios, 3 sitios, 2 sitios, en fin, los que vaya a agregar, este es perfecto. Y el básico si solamente es para uno. En la parte de abajo vamos a ver las características y la comparativa. Ya no voy a profundizar aquí, te lo dejo para que tú lo puedas consultar. Mira cómo los gigas es el gran diferenciador. Obviamente en este plan en los gigas es el completo diferenciador y eso es para personas que tienen miles y miles de sitios. A lo mejor podría ser una opción. O bueno, sin exagerar tanto, quizás unos cientos de sitios. Y si ya les llegas a lo mejor a unos 100 sitios. Podría ser una opción. Digamos que el almacenamiento es la gran diferencia. Y por aquí, estos son los inodos que también se llaman cantidad de archivos. 200,000 está súper bien. Arriba de 150,000 ya está bastante bien. Este tiene más espacio, digamos, o más cantidad de inodos. Y lo demás, bueno, por ahí te lo pongo. Realmente son diferencias mínimas. En cuestión de las bases de datos, 20, acá hay limitadas. Es normal que tenga 20 porque es para un sitio web simplemente. Y bueno, más detalles por ahí. Que si tienes alguna pregunta sobre eso o quieres profundizar en alguno, por favor déjame un comentario aquí abajo en YouTube y con gusto te respondo. Visto esto, vamos a hacer una contratación real, obviamente con la necesidad básica que va a ser un sitio web. Entonces yo voy a hacer la contratación, en este caso voy a elegir el básico, hago clic aquí en el botón azul y a continuación me va a pedir el tema del dominio. ¿no? Puedo elegir un dominio que yo tenga en otro lado también, direccionándolo con los DNS, que eso también lo explico en otro video. Si quieres aprender todos los de los DNS, tengo un video muy completo, un curso básicamente. Sobre hosting y DNS. Pero bueno, de momento, digamos, yo quiero aprovechar eh, realmente mi dominio gratis. Entonces voy a ir a esta parte de aquí. Listo, acabo de colocar yo MarketAx 3 en este caso. Voy a hacer clic en siguiente. Y mira cómo a continuación me dice el dominio si sí está disponible. Perfecto. A continuación me va a pedir que cree mi cuenta. Voy a colocar mi nombre. Eh, mi país, por supuesto, mi dirección, mi teléfono, en fin, voy a llenar esos datos primero. Muy bien, una vez que llenamos los datos de la parte superior, los datos personales, mira cómo me pregunta sobre el paquete que voy a contratar. Puedo contratar 36 meses aprovechando el descuento o 12 meses con este mismo descuento que nos mencionaba y mira cómo nos queda en 35 dólares aproximadamente, 35,40. Recuerda que esta cantidad puede variar por los descuentos que hay al momento que tú vayas a acceder. Y bueno, me dice que el dominio va a ser completamente gratis. SSL, que se me olvidó eh, comentarte sobre esto, es gratis en Bluehost. Este certificado es el certificado de seguridad, que es el candadito que aparece en la parte de arriba para que diga que nuestro sitio web es seguro. Luego en la parte de abajo, bueno, nos agregan algunas opcionales que nos aumenta bastante el precio. Voy a ir quitando cosas. Eh, la privacidad del dominio no es obligatoria, la voy a retirar. A continuación, voy a cerrar esta ventanita. Luego me aparece esta, este servicio CodeGuard Basic y realmente no lo necesito tampoco y bueno yo uso un plugin eh, de WordPress por supuesto que no lo voy a instalar y por último esta herramienta de Sidelock que también la voy a quitar. Realmente todo esto se consigue con herramientas de WordPress, ya lo he explicado en otros videos, toda la parte de seguridad, hay una herramienta de seguridad que es gratuita, hay una herramienta para hacer respaldos que es gratuita, hay una herramienta para SEO que es gratuita, entonces no hace falta que compres todo lo que nos aparece aquí. Mira cómo el precio me sigue marcando exactamente igual, perfecto. A continuación voy a colocar los datos de mi tarjeta y obviamente una vez colocados eh, se paga con tarjeta de crédito o débito seleccionamos esta opción de que ya leímos eh, por supuesto los términos te recomiendo que los leas por supuesto y a continuación haremos clic en este botón verde que dice enviar listo a continuación te aparece esta pantalla que dice éxito vamos a crear tu cuenta lo primero que tienes que hacer bueno por supuesto aquí me aparece el, 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 el recibo lo puedes descargar por supuesto el recibo de la compra que acabas de realizar pero lo más importante crear la contraseña mira cómo aquí está mi correo electrónico y me dice el recibo se va a mandar este pero también el correo que yo registré pues es el correo para entrar a mi cuenta de cliente tal cual nos falta crear la contraseña hacemos clic en este botón y a continuación me aparece pues el dominio que yo decidí registrar que fue este que está aquí luego me aparece la contraseña me aparecen algunas eh, recomendaciones agregar algún símbolo una mayúscula en fin lo voy a colocar y una vez que coloque el, el, la, la, la contraseña el password voy a hacer clic en create account listo por ahí está cargando ahí está perfecto voy a cerrar esto por acá y vamos a esperar unos segundos, se está configurando todo. Muy bien, aquí me aparece una consulta gratis y la quiero, realmente no me interesa. Y bueno, a continuación me lleva a esta pantalla que mira cómo es como de alguna manera como la, la la bienvenida, ¿no? Tengo la opción para crear un nuevo sitio web o para iniciar una migración en el caso que quieras traerte tu página web de otro lado a este hosting. Muy bien, en mi caso pues voy a crear un sitio web completamente nuevo, entonces hago clic en este botón, create your website. Y a continuación, te va a aparecer un asistente si requieres ayuda o no. Yo realmente me lo salto y te recomiendo que lo hagas porque si no te va cambiando un poquito el panel. Y bueno, te va a preguntar qué tipo de sitio quieres crear porque te va a personalizar un poquito el, el, el panel, digamos, de acuerdo a lo que quieres. Yo, por ejemplo, voy a crear un, un sitio web tal cual de negocios. Entonces le doy clic aquí en Business. Y bueno, algunas preguntas por aquí. Le voy a decir que es personal. Para qué lo estoy creando para mí. Continuamos. O te puedes saltar este paso. Más preguntas. Me lo voy a saltar de momento. Y listo, esperamos unos momentos. Ya que estoy en esta en esa parte, de las plantillas también me lo voy a saltar. Listo, por fin, por fin nos dejó entrar al panel de cliente de Bluehost. Te lo presento. Este tal cual como lo ves es, digamos, el panel administrativo de este hosting. Muy bien, a continuación te voy a explicar un poquito cómo funciona el panel, que es lo que tenemos por aquí. Mira en la parte de arriba, donde está MA, que es mi nombre. Mira cómo ahí va a aparecer. Bueno, está la opción para mi perfil. Puedo cambiar mi información personal. La parte de billing, donde puedo cambiar la tarjeta con la que hice el pago. Más adelante la podría cambiar ahí. Cualquier cosa que requiera sobre pagos, ahí te van a aparecer las facturas abiertas si compras algo más. O al año, cuando tengas que renovar el hosting, ahí te va a aparecer unos días antes. Ten muy pendiente la fecha de renovación. Productos, si quieres agregar algo más, como te decía, si quieres agregar el tema de seguridad. Y bueno. Más cositas por ahí que realmente pues, no quiero profundizar en esa parte porque son servicios extra que no son, digamos, dependientes del hosting como tal. En esta parte de aquí vemos el menú de Bluehost. Y bueno, mira cómo está eh, mis sitios con WordPress. Recuerdas que yo no seleccioné la opción de WordPress, pero mira cómo aparece disponible. Como te decía, realmente está ya integrado WordPress bastante bien. Que es una ventaja que platicaré un poquito más adelante de Bluehost. Y bueno, por aquí lo tenemos. Eh, la parte del sitio. Ya nos creó un sitio. Desde aquí podemos hacer clic y vamos a ver. Marketax perdón, marketax.3, perdón, marketax3.com. Yo veo un sitio web en WordPress. Recuerda que al momento del onboarding, que es como ese proceso de, in, de iniciación en el hosting, me hizo como este, este, esta instalación de manera predeterminada. Yo la puedo borrar aquí en Manage. Más adelante te explicaré eso, pero bueno. Tenemos el Marketplace, que realmente es para comprar servicios adicionales. Eh, realmente no, no lo uso mucho. Algo que tiene también como interesante, pero que a mí no me gusta, la verdad, es que este marketplace de alguna manera se integra con WordPress y puedes hacer instalaciones de plugins, por ejemplo, pero a mí como que no me gusta tener mezclado eh, Bluehost o el hosting con WordPress. Es algo que Bluehost hace mucho, a muchos les gusta mucho porque está como todo integrado, a mí no me gusta porque me gusta pensar en el hosting por un lado y WordPress por otro y que no estén mezclados. Bluehost está un poco mezclado, entonces, o está bastante mezclado. Entonces, bueno, hay gente que le gusta, gente que no. Luego tenemos la parte de los correos, que también vendremos en un momento más a ver qué opciones tenemos para crear nuestras cuentas de correo. Luego tenemos el tema del dominio, que recuerda que nos dieron un dominio por ahí. Aquí lo tenemos. Mira cómo expira dentro de un año. El momento que yo estoy grabando esta parte del video es un 8 de septiembre. Entonces, dentro de, hasta el próximo 8 de septiembre voy a poder digamos hacer la eh, la renovación del dominio en el caso de que me interese desde esta parte del dominio yo puedo administrar los DNS eh, puedo cambiar los DNS puedo administrar registros puedo cambiar todo lo que haga falta respecto al dominio lo haces desde esta parte manage aquí le das clic y lo administras sin ningún problema la transferencia, cuando quieras transferir el dominio también. Por aquí está to todas las opciones. Esto lo platico en otros videos. No quiero profundizar aquí, pero simplemente colocas tu dominio, continuar y te van a dar un código que se llama la clave EPP para poder transferir el dominio. Bueno, eso lo platicamos en otros videos completamente. Marketing Tools, realmente herramientas, como te decía, que se integran un poquito con WordPress, que realmente yo tampoco las uso. Mira, ahí tienes Google My Business, Google Ads, yo todo esto lo llevo como aparte, no me gusta mezclarlo con el tema del hosting. Y luego tenemos avanzado, que esto es como el C-Panel. Fíjate cómo esto que teníamos acá era el panel normal, bueno, el panel de Bluehost, pero si tú requieres el panel, digamos, ordinario, el panel que siempre vemos en los servicios de hosting, pues está en avanzado y tal cual es un cPanel como te das cuenta aquí tiene todas las mismas opciones de cPanel aquí está el instalador de WordPress eh, para cambiar todo el tema de los dominios por ejemplo de las cuentas de correo desde aquí puedes manejar absolutamente todo es un cPanel tal cual la IP mira por ejemplo el dominio que me falta por supuesto instalar el certificado SSL y básicamente eso el file manager donde yo puedo subir archivos descargar archivos es como una, es como un administrador de carpetas tal cual Ahí lo estás viendo. Aquí está instalado WordPress. Básicamente eso. Acá tenemos las bases de datos, phpMyAdmin para los más técnicos. Si quieres entrar a hacer algo en SQL o algo ahí en la base de datos, pues sin problema lo puedes hacer desde ahí. Vamos a comenzar a entrar en características y comencemos con WordPress. Algo interesante que tienes esta integración que ya está en automático, que no requieres entrar así panel y a para instalar WordPress, sino que ya aparece aquí. Mira, voy a hacer clic en Manage Site y mira cómo me lleva a esta parte, que es lo que te digo. Fíjate cómo está integrado un poquito Bluehost con WordPress. Mira cómo aparece que tengo 8 plugins en WordPress. Desde aquí yo puedo administrar, digamos, los plugins y en ese caso mira cómo ahí sí me lleva ya a WordPress como tal para poder administrarlo, para poder verlo. Algo lo que no me gusta es que te hace instalación de muchos plugins. Mira cómo hay plugins, Optin Monster, Yoast, que yo realmente no le pedí. Algo que puedes hacer, si te aparece así el sitio ya creado, como me sucedió a mí, lo puedes eliminar y hacer otra instalación de WordPress. Vas aquí a Settings y mira, va a haber una opción que dice Delete, lo borras. Y listo, comienza el borrado y recuerda, tú puedes crear tu propia instalación de WordPress a continuación una vez que ya hayas borrado, digamos, este WordPress. Recuerda que yo hice eh, la contratación de un sitio web, por lo tanto no puedo crear, digamos, más dominios ahí. Pero mira cómo ya en My Sites me aparece en blanco. Ya puedo agregar un WordPress ahora sí y le digo voy a agregar uno nuevo o migrarlo. Recuerdas? Bueno, voy a crear uno completamente nuevo. A continuación me salen esas opciones. Fíjate cómo es una instalación de WordPress y es un poquito diferente a cómo funciona en otros sistemas de digamos de hosting. Pero bueno, te lo te lo platico. El nombre del sitio. Imaginemos que yo voy a colocar MarketFacts 3 y aquí voy a colocar sitios web o bueno diseño. Diseño de sitios web. Ok. Aquí en avanzado te recomiendo que, eh, si tienes un poquito de experiencia, aquí cambies tu correo electrónico, por supuesto. Yo te recomiendo que sí lo hagas. Yo voy a colocar aquí mi correo, por ejemplo. Ahí está. El usuario de WordPress, nunca pongas admin. Siempre coloca tu nombre, alguna otra cosa. Y voy a colocar por aquí alguna contraseña. Ahí está. Perfecto. Hago clic en siguiente. Y a continuación, mira cómo ahora sí nos pide qué plugins queremos instalar. Entonces, a mí no me interesa instalar ninguno, que es lo que estaba haciendo. Me gustaría que lo dejara así tal cual. Aquí no hace falta colocar nada y hacemos clic en siguiente. Listo, ahí se está instalando. Fíjate cómo esto es la instalación de WordPress de una manera muy sencilla y no tenemos que utilizar, digamos, el administrador que tiene Bluehost. La estoy creando completamente en blanco y a continuación te vas a dar cuenta. Listo, a continuación me pregunta qué voy a instalar. Le voy a decir que me lo quiero saltar esta vez y ya está. Mira cómo se hizo la instalación correctamente. Mi contraseña, mi usuario. Ahí está el acceso a WordPress. Y si yo me regreso a mis sitios, mira cómo ahí está la instalación de WordPress. Pero digamos que ya no me instaló cosas. Vamos a ver si fue verdad. Voy a hacer clic en Manage Site. Y mira cómo a pesar de eso me instaló algunos plugins. Vamos a revisar cuáles son. Hay algunos temas. Eh, pero fíjate cómo ya son menos de los que me aparecían al principio. Voy a hacer clic en Manage. Puedes hacer clic en cualquiera de estas opciones. O aquí en Login into WordPress. Y te va a llevar al WordPress. De hecho, voy a entrar desde acá. Vamos a entrar. Listo, mira cómo en este momento ya me está cargando el WordPress, me siguió instalando cosas, mira cómo tienen un panel por parte de Bluehost, como que no me lo puedo saltar y es por esta integración eh, inherente, digamos, que tiene WordPress con Bluehost, por ahí lo, lo puedes ver, mira cómo me instaló Jetpack, me instaló Creative Mail, me instaló Feedback, eh, Just otra vez. Si yo voy a la parte de plugins, sin embargo, tú puedes eliminar lo que no quieras. Ahora, por ejemplo, yo quiero desinstalar... Este lo voy a desactivar. Voy a desactivar Jetpack también en un momento más, o bueno, de una vez, Joe's también. Desactivamos, listo. Y bueno, mira cómo aquí esta opción de Bluehost en la parte de arriba la puedes des desactivar. Como te decía, a algunas personas les gusta, les gusta tener como esta integración entre el, el, el hosting y eh, pues tal cual la herramienta de Bluehost. Hay personas a las que no, pero está interesante. Algo interesante que tiene, mira cómo desde esta opción de aquí, Staging Site, le di clic al botón y te comienza a crear una copia. Staging es como un, es como un clon de tu página web a la cual le puedes hacer cambios y después puedes reemplazar, digamos, la, la página pública. Por el staging. Es una muy buena idea, como por ejemplo cuando vas a agregar nuevos plugins o vas a hacer un cambio y no, y no quieres afectar a los usuarios que están visitando tu página web en tiempo real. Bueno, hacemos esto. Mira cómo me generó una URL independiente. Esto es una herramienta muy interesante. Al hacer clic ahí, me va a cargar el sitio web, pero ya no va a ser marketax3.com, sino que va a ser un clon. Listo, mira cómo ahí me aparece que estoy en staging. Esto está interesante, esto está bastante interesante realmente. Y obviamente, esta característica la tienes basada con el plugin de Bluehost. Si tú lo desactivas, pues ya no tiene las características. Entonces, digamos que esas es algunas de las ventajas de que esté integrado el hosting con WordPress. En la parte de settings, aquí en el mismo plugin de, de Bluehost, mira cómo hay opciones para que se haga en automático las actualizaciones, por ejemplo, de WordPress, de los temas, de los plugins, que es interesante. Siempre es bueno tenerlo actualizado, pero hay que, yo, yo no lo tengo automático porque a veces rompen ciertas cosas. Es mejor tenerlo como controlado a mano, pero bueno, ahí está no, una opción que tú puedes ir viendo. Y bueno, más opciones que te permiten controlar el caché, por ejemplo, que está bastante interesante. Ya, ya viene con un plugin de caché, no requiere instalar otro, otro plugin. De aquí tú lo puedes desinstalar si quieres activar WP Rocket o algún otro plugin de, de caché, pero la verdad es que funciona bastante bien el plugin de Performance o caché de Bluehost. Y bueno, con esto concluyo la parte de WordPress, digamos que aquí lo interesante está en que la instalación es muy fácil, pero digamos que ya sea como tú lo veas, ventaja o desventaja se integra muchísimo el panel de Bluehost con WordPress, te instala este plugin que digamos te agrega características interesantes diría yo, como esta parte de las cosas automatizadas como el plugin de caché y como el tema del staging, que es algo muy, impo muy importante, muy interesante que tiene este hosting. Si hablamos sobre el certificado de seguridad, mira cómo aquí en WordPress vas a seguridad y mira cómo pues ya está instalado, de hecho, y puedes forzar para que en automático ya tenga todo HTTPS y muy fácil, como te diste cuenta, el certificado es realmente sencillísimo para instalar. Tiene un antivirus, mira cómo está aquí, que hace obviamente una revisión de la seguridad del sitio web para ver si encuentra algún archivo maligno, digamos, o algún virus. Perfecto, ahora sí con eso concluimos WordPress. Lo dejaré pendiente para hablar en las conclusiones sobre WordPress. Es un tema muy importante del cual quiero dar mi punto de vista. Vamos a ver a continuación una de las cosas que yo considero bien importantes, que es el tema de los correos profesionales. Que mira, aquí me dice para que tengas correos con Marco, que es mi nombre, arroba el nombre de mi negocio.com o el dominio que acabo de registrar, que me lo dieron gratis, que fue marketax3.com. Bueno, ¿cómo se hace esto? Vas aquí a email, vas a ver opciones. Y aquí pasa algo interesante, algo que me, que me hace bastante ruido. Mira cómo las únicas opciones es, es con Google y es pagando. Es decir, parece que no hay un servicio gratuito por parte de Bluehost. Sin embargo, es curioso que sí existe, pero no lo mencionan. Esto puede ser por dos cosas. Uno, que obviamente quieren enfocar a que el correo se vaya por medio de un tercero que es Google. Por eso no hay una opción aquí, como te das cuenta, eh, para contratar, para usar los correos, digamos, de manera predeterminada del hosting, sino que solamente me lanza Google. O la otra opción es que en un futuro lo vayan a dejar de ofrecer y solamente dejen Google como tal. Porque sí hay una opción de crear las cuentas de correo. Si tú te vas a la parte de avanzado, ahí me está cargando, vamos a esperar unos segundos, listo. Me carga el cPanel y mira cómo aquí está la opción de cuentas de correo. Y si revisamos de este lado, mira cómo dice email accounts, 5 me permite crear 5 cuentas de correo. Pero lo que sucede es que en la página de compra de Bluehost no me aparecen cuántas cuentas me van a permitir crear, solamente hablan de Google Workspace. Eso no estoy seguro por qué lo están haciendo ni cuál es el plan, pero parece que no se están enfocando o ni siquiera quieren decir. Que puedes crear cuentas de correo. Punto del cual hablaremos un poquito más adelante. Pero bueno, si sí puedes crear el momento cuentas de correo, vas aquí a Advanced, vas a email accounts. Tienes cinco en este plan que es el básico. Entonces, bueno, aquí está. Mira, voy a crear una, por ejemplo. Ah, y de hecho, mira, voy a hacer go back. Aquí me apareció. Mira, cinco available. Puedo crear cinco cuentas de correo, al menos en este plan. Entonces voy a crear aquí una. Ahí está. Y aquí simplemente puedo crear, por ejemplo, info. O puedo crear contacto. Contacto voy a crear y voy a crear una contraseña aleatoria, por ejemplo. Vamos a generar alguna por ahí. Listo, acabo de crearle una, una contraseña. Le doy clic aquí en crear. Esperamos unos segundos y listo. Ya se creó la cuenta de correo. Puedo crear más. Mira cómo me quedan cuatro disponibles. Y bueno, para poder revisar el correo, simplemente le doy clic aquí en Check Email y listo, me lleva a la pantalla de los correos. Le doy clic aquí en Open y me va a abrir el cliente de correo con RoundCube. Ahí está, donde yo puedo redactar nuevos correos electrónicos. Ahí está, a quién se lo voy a mandar. Eh, puedo eh, ver mi bandeja de entrada, mis correos enviados, tal cual es todo un cliente de correo. Si tú quieres configurarlo con tu Gmail, por ejemplo, vas aquí a configuración. Y no, perdón, acá en WebMail Home. Y hay una opción que déjame te digo cuál es. Es para configurar los clientes. Vamos a revisar, vamos a revisar. Aquí está esta de aquí, configure eh, mail client. Le das clic ahí y te van a aparecer los datos de los servidores eh, para poder conectar tu correo con, por ejemplo, Outlook o, por ejemplo, Gmail. Ahí está, ahí los tienes. Mira cómo me sale aquí está el servidor, eh, el pop. Eh. Todo esto lo explico. Si quieres ver cómo conectar correos de tu hosting con Gmail o Outlook. Pregúntame en los comentarios, tengo un video muy completo. Algo interesante también que me estoy dando cuenta es que mira que me dan 100 megas por cuenta de correo. Todo esto no nos explica al principio de la contratación. 100 megas es muy poquito, es realmente nada, pero bueno, dan 100 megas. Esto habla de que realmente los correos no es la prioridad de Bluehost para nada. Muy bien, vamos a una de mis partes favoritas. Siempre que hago una reseña de hosting, esta es mi parte favorita y la que más disfruto hacer. Se trata de probar el servicio de soporte técnico de esta empresa. Pero antes de eso, quiero pedirte un gran favor. Si este video te está gustando, estás encontrando contenido útil, la reseña te está gustando lo que estoy haciendo, por favor, regálame un like, una manita arriba a este video. No te cuesta nada, es completamente gratis y a mí me ayudas un montón. Todo mi contenido que encuentras en el canal como curso para crear página web. Cursos de marketing digital, cursos de dropshipping, de negocio en internet, son completamente gratis. No vendo cursos, todo mi contenido es 100% gratuito. Solamente les pido el like porque permite que YouTube recomiende mis videos con más personas. Muchas gracias. Ahora sí, veamos el tema del soporte. De entrada veo algo interesante que me llama la atención en la parte de abajo que dice: ¿requieres ayuda? Mira cómo tenemos un servicio experto de WordPress que cuesta 29 dólares mensuales. Alto, la verdad. Entonces, bueno, vamos a ver qué es un poco eso también. Pero antes de eso, vamos a buscar tal cual dónde está el soporte y analicemos. Mira cómo en la parte de arriba está este iconito que regularmente es el soporte. Hacemos clic ahí y a continuación me lleva a la pantalla, digamos, como de soporte tal cual para responder a dudas frecuentes. A mí me interesa mucho el tema del chat. Para mí es fundamental para responder preguntas rápido. Entonces lo voy a buscar. Aquí está en la parte de arriba, chat. Voy a hacer clic. No sé por qué en este momento le estoy dando clic y no me carga el chat. No sé, pero voy a aprovechar ahora que veo. Mira cómo hay una opción que dice call y tal cual es para hacer una llamada. Realmente eh, hay un servicio de soporte por medio de llamada con Bluehost. Obviamente va a ser en inglés, 100% en inglés, y muchas veces. Casi siempre no son eh, nativos hablantes de inglés, cosa que para algunas personas, al menos para mí, se me complica mucho, eh, porque obviamente no soy un nativo en el inglés, algunos acentos, algún tipo de pronunciaciones en inglés. Entonces, bueno, eh, es algo interesante que te haya hablar un poquito a, a, al final con una anécdota que me pasó con Bluehost. Pero bueno, hay un servicio de, de teléfono al cual puedes llamar para resolver alguna pregunta, alguna duda. El chat aquí no funciona, pero en la parte de abajo, mira cómo está esta opción. Creo que ahí también hay una opción de chat, efectivamente. Hay un. Hay un 800 para poder llamar para cualquier soporte técnico. Eh, bueno, 24-7 el soporte. Voy a hacer clic en Chat Now. Ahora sí si está cargando perfecto. Y voy a decirle que soy un cliente existente, por supuesto. Soy Marco. Mi apellido a Reín. Ahí está. Y con mi dominio, ¿no? Va a ser mi identificador. Vamos a probar. Next. A continuación nos pide el tópico. Vamos a decirle que tengo un problema con mis correos, ¿no? Descripción a La creación de mis cuentas, o es más, vamos a ver un, un, un tema un poquito más real. Eh, bueno, no me aparece una opción de WordPress. Si tengo un problema con WordPress, no me van a ayudar al parecer. Eh, vamos a elegir Tech Support, que es lo más parecido. Vamos a buscar WordPress aquí. Ah, mira, aquí está. Ok, perfecto. Y voy a decir que voy a tener, que voy a tener problemas instalando WordPress, ¿no? Simplemente así. Y listo. Me aparecen unas preguntas. Star Chat. Y vamos a ver qué tan efectivo es, qué tan rápido responden. Yo creo que va a ser rápido. Yo supongo que va a ser rápido. No voy a cortar el video en este momento. Voy a dejarlo uno, unos segundos. Si tarda un poquito más, voy a tener que cortarlo. Eh, para no ser tan enorme este video en YouTube. Pero bueno. No va a ser tan rápido al parecer. Voy a cortar este video. Mira cómo ahí está la hora que estoy grabando. 11.28 de la mañana. Vamos a esperar a ver a qué hora responde. Bueno, después de 10 minutos, todavía no me responde en el chat. Como te das cuenta, aquí está el reloj de mi computadora. Son las 11.38 de la mañana. Y pues siguen sin responder. Voy a dejar esto pendiente. Y eh, más adelante que me respondan, voy a complementar este video, digamos, a lo mejor ya fuera de cámara con el tiempo de respuesta. Listo, ya me respondieron, por fin, me acaban de responder. Mira cómo eh, me respondieron a las 11:42 de la mañana. Si recuerdas, yo escribí a las 11:28. Entonces, bueno, no fue tan descabellado el tiempo de espera. Por ahí me está escribiendo Depa o DIPA. No sé cómo se pronuncia su nombre, pero bueno, ahí está el soporte técnico. Eh, obviamente va a ser en inglés. Pero ahí está, no es, no es tan lento realmente y hay un chat, también hay un teléfono, por supuesto que es algo interesante. Mira cómo hay un teléfono de soporte y de ventas. Obviamente también hay tickets eh, por correo electrónico. Pero bueno, interesante, más adelante hablaremos sobre esto. Perfecto, llegó es el momento de las conclusiones y de compartirte mi opinión sobre este servicio, si te lo recomiendo, ¿no? Ya que vimos ventajas y desventajas, primero tengo que comentarte algo. Bluehost fue el primer servicio de hosting que yo utilicé en mi vida. Es decir... Tengo cierto cariño con Bluehost porque cuando recién comenzaba hace 10 años aproximadamente, hace 11 años aprox, cuando recién iniciaba a crear mi primera página web cuando estaba terminando la universidad, pues eh, digamos que tenía mi primer cliente y busqué un servicio de hosting y llegué con Bluehost. La verdad es que llegué por un amigo. Que recién había egresado a la universidad y lo utilizaba. Entonces yo dije: Bueno, voy a contratar ese servicio de hosting, parece que es bueno. Lo contraté y hasta entonces digamos que ahí monté mi primera página web. Sin embargo, me cambié de proveedor tiempo después. Y esto tiene que ver mucho con las conclusiones que te voy a compartir a continuación. Por un lado, es el tema de las renovaciones, que es muy importante consultarlo. Algunas personas he visto en los comentarios que dicen, oye, es que te ocultan el precio y de repente te quieren cobrar más el segundo año. Realmente no hay nada oculto, es muy transparente. Hay un descuento claramente para el primer año, entonces no hay como algo extraño que esté oculto por ahí. Mira cómo por aquí está el precio normal, que regularmente es el de renovación. Y aquí está, eh, digamos, el tema de la política de renovación. No hay nada oculto realmente. Entonces, bueno, por ahí lo puedes ver. Mira, por ejemplo, este que fue el que yo contraté, mira cómo el precio regular mensual es de 10 dólares. La verdad es que no es económico. Es bastante costoso para hacer un hosting básico. Eso es bien importante. A veces confundimos también entre hosting premium y hosting básico. Bluehost es un hosting básico intermedio, le diría yo, pero para nada es un hosting premium. Entonces tiene costos más o menos de un hosting premium, el cual se me hace un poquito alto. Entonces el precio de renovación lo puedes ver aquí. Personalmente creo que es ligeramente alto, no es altísimo, pero es ligeramente alto. Pero alguna ventaja que tiene para algunos tipos de usuario es la integración que tiene con WordPress que te explicaba. ¿Viste cómo está totalmente integrado el panel de Bluehost con WordPress? Está interesante, está interesante lo que tiene de staging, está interesante eh, lo que tiene de seguridad. Digamos que yo lo considero que es buena opción para un usuario que no quiere tenerlo separado, que quiere mejor tener todo integrado Bluehost y WordPress de alguna manera. Es una opción muy, muy buena. Yo particularmente prefiero tenerlo separado, pero es por el tipo de usuario que soy que me gusta tener el hosting por un lado y WordPress por otro, pero que no estén mezclados. Pero si hablamos de practicidad, es más fácil que estén mezclados para un usuario muy novato. Si eres muy, muy novato realmente y no quieres complicarte con esto, es una buena opción. Pero creo que en el futuro vas a cambiar como me pasó a mí. Una vez que tomé experiencia con WordPress, preferí llevarlo a otro lado. Y obviamente, tener separado el hosting de WordPress. Un tema que le veo como desventaja es el tema de los correos. Fíjate cómo en la página principal nunca hablan del tema de los correos. Pero ya buscándole por ahí el sitio encontré esta página y mira cómo hay una página de comparativa. Y aquí sí hablan de las cuentas de correo. Que el básico que fue el que yo contraté tiene cinco cuentas y los demás ilimitadas. El, el básico tiene eh, la capacidad de cada cuenta 100 megas eh, y estos ilimitados. Es bien importante también entender el tema de ilimitados ya que no es ilimitado realmente. Siempre eh, lo que diga ilimitado, hay una política de uso justo que se le llama que está limitado. Digamos que tiene un límite amplio, pero sí está limitados. Te recomiendo mucho que lo leas y que lo busques por ahí. Aquí, aquí estoy seguro que hay una política, no me voy a detener ahorita a leerlo todo, pero hay una política de uso justo donde te dice hasta dónde realmente está limitado. Como conclusión en el tema de los correos, lo veo como una gran desventaja el tema de Bluehost porque no lo está mencionando y temo que en algún momento lo vayan a eliminar por completo. Sobre Tema de soporte: aquí tengo que decirte que soy muy estricto en cuestión del soporte porque siempre que tenemos un problema, cosa que nos va a pasar tarde o temprano, requerimos ayuda. Y yo hay ciertas cosas que busco: primero, que haya un chat disponible que no sea un soporte solamente por ticket de correo para que sea muy efectivo, que sea muy rápido. Otro de preferencia es que sea en español. En el caso de Bluehost, no tiene una opción en español, también lo veo como una desventaja. Porque a pesar de que sé hablar inglés bastante decente, digamos, un nivel intermedio avanzado me considero, realmente se me complicaría en cuestiones técnicas, porque ya estamos hablando de un problema técnico y explicarlo en inglés sería un poquito más complicado. Además que en ese momento cuando tienes un problema estás muy estresado y realmente se te complica más tratar de comunicarte rápido para que te resuelvan el problema. Está interesante, cosa que casi ya no se ve en los proveedores de hosting, el soporte vía llamada. Probablemente sea bastante lento. Yo alguna vez lo utilicé, pero en otro proveedor ya hace muchísimos años también. Y la verdad fue muy lento. Me tardaron 40 minutos en tomar la, la llamada. Fue en inglés, por supuesto. Pero bueno, eh, tienen la opción de llamada en el caso de que lo requieras. Particularmente es un punto de Bluehost que no, no me gusta. El tema de que, digamos, no se me hizo tan lento. El tema de velocidad. Pero el tema de que sea en inglés y por lo que vi el nombre del usuario es un call center en otro país que no es un, eh, un hablante nativo del inglés, también a veces se complica un poquito el tema de la comunicación. Conclusión final, no sería la mejor opción que te recomendaría, sobre todo si estás dedicándote a crear sitios web y quieres seguir aprendiendo. Creo que tarde o temprano te va a pasar como a mí que te vas a separar y vas a buscar otro hosting, mejor dicho, que te lo separe, digamos, WordPress del hosting. Pero si eres un usuario que realmente te gustó lo que acabas de ver y que dices, oye, la verdad es que no lo veo tan mal, lo puedes contratar, al final de cuentas no es un hosting malo realmente, tiene cosas que a mí no me gustan o que digamos que no van conmigo. Pero eso no quiere decir que sea malo, hay personas que realmente se va a adaptar bastante, porque la verdad es bueno para algunos usuarios que no sea tan complicado con el tema de WordPress, que esté todo 100% integrado. Pero si quieres conocer los que yo considero los mejores proveedores de hosting, te los voy a dejar aquí abajo en la descripción. Hice un video comparativa, una reseña súper completa donde enlisto a los mejores proveedores de hosting con los que yo he trabajado. Allí encuentras desde la gama económica hasta la gama premium, el mejor de cada una de las gamas. Te invito a que te suscribas al canal y actives la campana en notificaciones porque todas las semanas tengo videos como este sobre hosting, sobre sitios web, sobre tiendas online, sobre dropshipping, sobre maquetadoras en internet, sobre muchas herramientas para hacer negocios en internet. Cualquier duda me la puedes dejar aquí abajo en los comentarios, estaré encantado de responderte alguna pregunta, alguna duda sobre este hosting o sobre cualquier otro tema. Yo por ahora me despido y nos vemos en un próximo curso, en un próximo tutorial o en un próximo video.